Brenda Romero Zavala, nací en, acá en Cosa, y vivo acá. Mi especialidad es en hacer mermeladas artesanales sin aditivos y con frutas al almíbar. Aprendí de primera cuando hacía mi mamá, mi abuelita, artesanalmente, a leña, fogón. Con mi mamá se pelaban las frutas, se lavaban, se pelaban y se echaban a cocer, después se echaban la pulpa y el azúcar en igual cantidad y se ponía al fogón y se revolvía hasta que prácticamente se le consumía todo el agua que tenía. Y ahí salía una mermelada de duración. Membrillo, durazno, lo más común que se hacía para las casas, nomás para consumo. Era bueno, había harta fruta, la gente no tenía tantos conocimientos de industrialización, se vivía todo lo que era del valle, ¿no? Por INDAP vino la transferencia tecnológica de la Universidad de Tarapacá. Entonces había una señora especial para enseñar lo básico de las mermeladas, sin echarle canela, ninguna otra cosa, sino que hacerlas con sabor a fruta. Y después, por esas dos instituciones, también salió un curso en Arica por la FAO, dictado por la FAO, entonces participé en ese curso intensivo. Y de ahí me quedó gustando que aprendí a hacerlas artesanales sin aditivos. Y de ahí yo empecé a hacer mi fábrica. Me ha costado harto, sí, porque me costó conseguir un proyecto, resultó, y de ahí he ido poniendo yo de mi parte para sacar esta pequeña fábrica adelante. En el curso de la FAO fuimos como 10 personas más o menos, pero la mayoría de esas participan en la microempresa que hay, AgroTimar, que es Copa y Timar, y que está instalada en Chitita. Yo me retiré de esa fábrica porque quería hacerlo sola. Produzco aprovecho todas las frutas que hay acá en el valle, solamente del valle, como el membrillo, el durazno, la naranja, la guayaba, el mango que sale ahora, los duraznitos, tumbo, tuna, limón, alcayota, y todas esas yo las elaboro sola. En forma industrial, no tanto así las hago, pero hago en grandes cantidades, por decirle 15, 20 kilos. Lavar, pelar, picar, coser, después pesar o medir el azúcar y la pulpa, y echarle algunas preservantes naturales como el limón, y eso las cocino a leña. De acuerdo a la cantidad, puede ser 5 kilos de la pulpa y azúcar mezcla. De acuerdo a, debería ser 20 minutos lo que aprendí, pero yo le doy más tiempo para la preservación de duración.
Tengo yo, broco, una parte, pero a la vez compro a las personas. En primera instancia yo buscaba y compraba frutas buenas. Ahora me vienen a ofrecer, o sea, la gente prefiere venirme a vender a mí por kilo, por caja de repente, antes de llevar la liga, que le sale más fácil entregármela a mí que ir y gastar más para vender un poco de fruta. Para distribuirla, tengo el apoyo de la municipalidad de Camarones, que me compra y me lleva con mis productos también a las ferias que se presentan como en Iquique, en Arica, y a la vez vendo en el programa del adulto mayor de gobierno que llega acá a Cosa, y las personas de tercera edad llevan hartas medidas hacia ti. Gané un premio hace varios años ya en la fiesta de la vendimia, que es tradicional acá, uno por la conserva de durazno, un premio del departamento de regional. Y después participé por primera vez hace 2 años en la Agro Tarapacá Arica, que también otro premio por la mermelada de limón. Me presenté de nuevo con la invitación a la Agro Tarapacá en Arica, de nuevo el segundo lugar en el limón, mermeladas también en la Agro Tarapacá, porque primero se lo dieron al Liceo Azapa. Liceo Agrícola. Y después tengo otro premio también que me dieron por la perseverancia de mi esfuerzo y de superar lo que es mermelada. También gané un proyecto de código de barra, INDAP. Código de barras para entrar a los supermercados. También tengo premios, o sea, proyectos de la municipalidad, como el pendón de mermeladas para llevar a las ferias de venta. Tengo resolución sanitaria hace 2 años ya, y con eso he tenido una buena aceptación. Tengo un buen, ¿cómo se llama? Concepto de mermeladas, un buen prestigio. También otro proyecto chiquito que gané, también los letreros para la fábrica de mermelada misma. He tenido harto apoyo municipal, pero todavía ahora me falta sacar las mermeladas light. Eso quiero conseguirme, voy a conseguir la receta. No sé cómo hacerlo para conseguir eso, quiero receta para hacer light, porque la gente adulta de tercera edad ya pide todo light. Eso.